Siempre hemos estado juntas, nunca nos hemos separado. Mi hermana, la que se casó, cuando vivía aquí en La Margarita, todos los días íbamos. Nos íbamos en la tarde, amaneciendo nos veníamos a llegar a moler en los molinitos de arriba del agua. Pero nos gustaba ir. Como que no nos podíamos acostumbrar a estar sin ver. Pues mi papá trabajaba, que nada más, pues como aquí no había más en qué trabajar, que él iba aquí al metal, decía, estaño. Caminaba, no, pues muchísimo todos los días para... No sé decirle cuántos kilómetros, pero pasaba este cerro y otro para allá. Y a veces encontraba poquito, a veces no encontraba nada. Entonces, pues mis hermanos también, nomás en eso, se iban con él. Dice que estaban ellos chicos y nosotros también nos íbamos. Cuando teníamos unos 10 años, yo creo, o menos. Y nos íbamos con él, nos daba tierrita en una botellita, la lavábamos. A veces son poquitas piedritas y él nos las vendía. Ya por ahí nos traían, yo creo que 5 centavos. Entonces, compraba manta, compraba sacos de azúcar, de sal, cajas de jabón, de dulce, piloncillo. Y todo, pues, cuando ganaba más, hallaba más así metal. No, pues, los señores se iban a la Guayaba, mal paso. Y era desde que se empezaba a ver hasta ya oscuritas. Trabajaban, les pagaban 10 pesos. Entonces, las señoras se dedicaban a coser para alcanzar a sostenerse. Hacemos de servilletas, manteles, rebozos, sabanitas, camisitas. Oh, desde como tenía unos 10 años, yo creo, empezamos a coser. Pues porque aquí no hay en qué más trabajar, nada más en eso. Me llamaba la atención. Yo veía que estaban tejiendo y yo con las manos, desde que yo me acuerdo. Estaba también yo según tejiendo y ya mi mamá me compró la aguja y el hilo y me dijo cómo hiciera, pues una toallita así redondita. La hice y me quedó bien extendidita. Hice otra y me quedó como una gorrita. Dijo, no, desbarátala. Pues el tejido fácil se desbarata en un ratito, ¿verdad? La desbaraté y la hice, pero nomás aquí para que me enseñara. Nos juntábamos todas las muchachas y aquí nos íbamos a jugar. Nos llevábamos las muñecas. Estábamos pues chicas todas, ¿verdad? Nos llevábamos las muñecas, ratitos cosíamos y ratitos jugábamos con las muñecas. Nos íbamos a un lugarcito aquí al campo, debajo de un árbol. Thank you.
nos veníamos a jugar aquí con la rueda. Y al subir baja, todavía esa tablita la trajeron mis sobrinos a jugar. Y al quedar una sola, nos tenemos que ir a con nuestros hermanos. Siempre han querido que nos vayamos a vivir a Galticho, a La Palma, pero no queremos. Mientras podamos movernos, pues mejor aquí, ¿verdad? Mi papá se iba en la madrugada a ver que no estuvieran rompidos los tizones. Nada más nos quedamos mi hermana y yo. Oímos que iban allí llegando los lobos. Y no, mi hermana nomás oyó que iba mi papá y corrió y se fue a encontrar. Y me dejó allí sola. Me echaron los lloridones de miedo a los lobos. Como nos hacen a veces concursos, llevan de Huanusco, de aquí de los ranchitos, La Margarita, San Rafael y Nicolás, y aquí nosotros llevamos las costuras. Entonces, siempre que hay concursos, nos avisan, sea aquí en Huanusco o en Zacatecas. Hemos ganado muchas veces. Pues las damos a 150 y nos las habían estado vendiendo allí en la presidencia, ¿verdad? Ahí las llevaban a Zacatecas. Cuando también nos ayudamos mucho es cuando que estaba el presidente Melchor en Huanusco. Venían muchachos de la Universidad de México y ellos nos compraban nuestra costura. Y ya hoy, pues ya casi no más servilletas o manteles. Dicen que los almohadones ya no se usan. Sí, hicimos para un concurso, pero no, pues casi no. Que ya no se usan porque usan qué, edredones o colchas que tienen cojines, ¿verdad? Pues primero no teníamos muñecas, no sabíamos hacerlas. Jugábamos con olotes, les hacíamos vestidos a los olotes. O palos, palitos, les hacíamos vestidos. No, ya después una prima, estaba más grandecita que nosotros, ella nos hacía muñecas a todas. Ya después también nosotros aprendimos a hacer muñecas. Es que no la llevamos bien, que no peleamos. Es que si está una sola, no, está muy aburrido, sola, sin hablar con nadie. Estamos las dos, pues sí. Estamos platicando. A veces ella, que yo me voy para la huerta, se queda sola. Pone su radio a todo volumen y no se pone a cantar sus cantadotas. También que canta. Pues, pero de todos modos, te diviertes. Cosemos un rato, así. Así no la llevamos, casi todos los días lo mismo. Sí, cuando estamos las dos a platicar.
como no se veía televisión ni nada, pues prendemos el radio, pero nosotros escuchando el radio y platicando. Ella se dedica, cuando no cosemos, a arreglar sus plantas. Y yo tenemos allá unos arbolitos, ahí arribita. Yo me voy allá a arreglar los arbolitos, a escarbarlos, y unos guayabitos, duraznos, y unos manzanos, y cuando da, pues tenemos un. Ahora que compra usted con 1,000 pesos. Si va, si quiere comprar carne o queso, o así cosas que estén más caras, pues fácil, se van 1,000 pesos en poquitas cosas, ¿no? Y antes ya se llevaba uno 100 pesos, pues ya traía muchitas cosas. Aquí no pagamos el agua, ni la luz. Pues es lo mismo. Y podemos hacer costura. Yo pienso que en otra parte también, pero a lo mejor tendríamos que pagar renta, agua y luz y gas. Yo pienso que no alcanzábamos a mantener. Muchas, como muchas que se, si ya se murió su mamá, que era la que les decía, ¿verdad? Pues ya después no les interesa, ¿verdad? Ellas se dedican a otra cosa, ya. Ya se han perdido. Pues a mí se me hace que se debería seguir, ¿verdad? Porque dice una muchacha, esto es ya nomás para las viejitas. Pues las muchachas que no trabajan, pues que se dediquen siquiera a algo, ¿verdad? Seguir la tradición de las costuras.